No, la verdad que en el primer caso, con respecto al primer interno, nos sorprende realmente porque era un interno de buena conducta. Dentro de las órbitas del servicio y de la condena de cada interno tiene su prosecución de la pena. Dentro de esa prosecución, este interno constantemente venía, ponía empeño, énfasis en ir avanzando, en ir salir de la situación por la cual se encontró alojado ahí, ¿no es cierto? Y le ponía énfasis a esa situación, llegando a tal punto que hace desde el 2016 que está haciendo una carrera de abogacía, que estaba autorizado por el juzgado de ejecución penal que interviene en la causa. Así, y en el lugar donde estaba, para estar alojado en ese pabellón, generalmente es un lugar donde se hace una previa, el equipo interdisciplinario, una evaluación y primordialmente la conducta del interno. Es un interno, o sea, que deambulaba inclusive dentro de las órbitas del taller libremente para. Y nos sorprendió a todos esta actitud, no actitud, sino esta situación que tuvo que pasar este interno, en la cual lo llevó a perder su vida, ¿no es cierto? ¿Y el segundo? En segunda ocasión, el interno estaba ahí alojado en razón a que había sido expulsado, digamos, de otros sectores de alojamiento con sus compañeros, sus pares, por el hecho de que no había buena convivencia. Y estaba ahí a los fines de volver a reubicarlo en otro sector con el resto de la población que no tenga esas clases de inconvenientes. ¿Puede ser que haya internas entre los propios penitenciarios? No, lo que por ahí existe rivalidades en lo que respecta a los inconvenientes dentro de las instituciones, en lo que respecta a cada interno. Por ejemplo, los internos tienen sus diferencias también carcelarias, llámese las diferencias por el hecho de que son de otro equipo de fútbol, por el hecho de que son de otro barrio, hay varias hipótesis, circunstancias, digamos, que acontecen dentro de las instituciones, en las cuales constantemente tienen diferencias.